las cosas para Julián Gil parece que se están complicando mucho más, ya que se dice tiene un nuevo contratiempo con su expareja Marjorie de Sousa. A través de un programa de espectáculos se reveló que el actor no le ha pagado su pensión alimenticia desde hace ya varios meses. La suma ascendería a más de $14,000. Aunque a lo largo de todos estos meses hemos visto que Julián Gil y Marjorie de Sousa se han visto frente a frente en juicios y en estos contratiempos, las cosas podrían seguir el mismo rumbo. Durante la emisión del programa Suelta la Sopa se dijo que aunque en los escritos ya existen acuerdos que Julián Gil debe de cumplir, al parecer él no los estaría siguiendo. En plena emisión en vivo se dijo lo siguiente: yo creo que es el error de muchos padres de pronto pensar que como la mamá está bien, no hace falta mandar lo que se tiene que mandar. No digo que este sea el caso, porque yo me puse en contacto con Julián Gil, porque estamos hablando de $14,000, o sea, 13 meses de pensión. O sea, que si en esos 13 meses Marjorie no trabaja o no tiene una manera de ingreso, ¿entonces qué, Matías no come? Después de un encuentro legal de mucho tiempo, Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías, dejándole a Marjorie de Sousa toda la responsabilidad. Aún así, en el juicio se pidió que el actor siguiera apoyando económicamente a Marjorie. Aunque Julián Gil ya tiene otros dos hijos aparte, el tema de su hijo Matías definitivamente llama toda la atención. Probablemente es el hijo que más tiempo y dinero le ha costado al actor. En meses anteriores parecía que toda esta situación mínimo ya se había arreglado un poquito. Después se supo que Julián Gil había perdido la patria potestad por completo y que él ya no seguiría buscando a Matías, que únicamente dejaba todo en manos de Marjorie y de Sousa, para que si ella en algún momento le naciera ser una buena persona, le llamara a Julián para decirle: ahora sí quiero que seas parte de la vida de nuestro hijo. En todo el juicio de Marjorie de Sousa y Julián Gil ya está estipulado que el actor debe de pagar una pensión alimentaria. Como él no la ha cumplido, podemos decir que esto es algo que está fuera de regla y que las autoridades ya deberían de haber intervenido. Sin embargo, en el programa Lucho Borrego aseguró que intentó hablar con el actor, esto debido a lo delicado de los señalamientos. En el programa Lucho Borrego comentó: yo me puse en contacto con Julián y yo me imagino que debe de tener una explicación para todo esto. Él me dijo que lo hablará con su abogado, el licenciado Ricardo Carmona. Le mandé mensaje para que me contestara porque me imagino que él debe de tener ese soporte, porque Julián no quiere equivocarse para decir algo que de pronto no sea acertado, aunque la evidencia no lo está haciendo quedar bien. Aunque de manera pública Julián Gil no ha mencionado absolutamente nada al respecto, quien sí ha estado en el ojo del huracán es Marjorie de Sousa. Esto porque recientemente en el reality show de Telemundo llamado La Casa de los Famosos, Alicia Machado despotricó totalmente en su contra. Alicia comentó que ella conoce personalmente a Julián Gil y debido a esto tiene una postura a favor de él. Alicia le dijo directamente a Marjorie de Sousa que de plano era una mala madre, que cómo era posible que Julián Gil únicamente haya podido ver a su hijo en una sola ocasión y en un centro de convivencia. Después de estas declaraciones, Julián Gil le agradeció muchísimo a Alicia por sus declaraciones en contra de Marjorie, asegurando que el 99.99% de las personas tienen esa misma postura. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.